papas. ¿Qué tal, niña? ¿Usted cómo está? Preparemos unas tortitas de camarones frescos. Fresquitos, mire. Fresquititititos. Hace unos cuantos días los agarraron, pero yo los voy sacando del freezer y los puse en agua y ya los lavé. Mire, ahí están bien chulos. Ya tengo cebolla, tomate, chile verde, por allá tengo los huevos, por allá tengo harina, por aquí tengo este cebollín, y por aquí tengo cilantro, por aquí tengo el amorazo, por aquí tengo el sazonazo, y por aquí tengo, miren, como mi gente, mi mami, mami. Hoy sí, mire, el Santiago es el primero. Eso es la Yuri, mire, Francisco Guerrero, mire. La Karencita, mire, la Claudita, la Martita, la Chayni, la Adri. Espérate, Adri. ¡Hola, hola, mis chicas guapas! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Hola, hola! ¡Bendiciones, mis hermanas y mis hermanos que me están dando el dedito para arriba! ¡Bendiciones, mis cositas bonitas! ¡Ay, yo siempre les voy a decir así porque realmente eso es lo que son! ¿Verdad, niña, usted? Realmente es lo que son, una cosita bonita que Dios se tardó bastante tiempo en formarla a usted. Mire sus cachetitos, mire sus labiecitos. Uy, esta mujer no se ha echado nada en los labios, niña. Mire su naricita, mire sus dientitos. Y si no los tiene, pero tiene su plaquita. Ajá. Así que sonríale. Sonríale a la vida, hija linda. Ajá. Sonríale a la vida porque Cristo la ama. ¿Cómo están mis hermanas? Mis hermanos, usted dígame, bendecido, prosperado y en victoria, dígame usted. ¿Por qué? Porque está respirando. Y mientras usted esté respirando, mamayita, tiene vida. Ajá. Y si no la tiene, ya está más para allá que para acá. Dígale a Dios que la resucite. Y si usted está para resucitar, Dios la va a resucitar. Resucitó a Lázaro que ya apestaba, niña, usted. Y no la va a resucitar a usted. Ajá. Que no apesta todavía, que todavía se baña, se lava y todo, ¿verdad? Así que pídale la sanidad al Señor, a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ajá. Va para mis hermanas, pónganse las pilas, ajá. Pónganse las pilas, mis cositas bonitas, ajá. No me esté diciendo aquí, en lo mismo de siempre, ajá. Aquí, en el rincón de siempre. Aquí, con la misma gente. Aquí. No. Echémosle ganas a la vida, corazoncitos lindos. Así que usted incentívese, levante la peseta. Ajá. Póngase a hacer oficio, a hacer comida, a darle comida a sus hijos, a los chuchos. ¿Sabes? Ahorita yo aquí adentro los tengo. Allá estuvieron ya un ratito. Pero como esos animales entran, salen. Y la chulita ya fue a mover las patitas. Sí, fue a mover las patitas. Y fui a hacer unos compraditos, como todo el tiempo salgo, niña, usted, y como ya es el tiempito, ¡ay, mira qué lindo están usted! Y que ahí donde voy a mover las patas, usted, yo a usted le cuento, hija linda. Mire, viera qué chulos están los palos, hija, los de madre cacao, viera qué lindos. ¡Ay, se me olvidó subir la foto al Instagram! Ajá, se me olvidó. Y mire usted, ¡ay, qué lindo usted! Vieras. Chulada, chulada de palito. Y digo yo, qué linda es la naturaleza, digo yo. Ay, nosotros, ¿verdad, usted? No le agradecemos a Dios por lo que él ha hecho con nosotros. Tan bonito va usted. A veces está más chico paladito. A veces así tristito. No nos conformamos como estamos, porque yo soy una. Yo no me conformo como estoy, hija linda. Yo quisiera tener así como una espalda bonita. Quisiera tener así como todo bonito. Ajá. Pero, y si no me lo dio, tal vez él después me dé esto, va usted, para que me lo arregle, va niña. Así que así sea usted, dele gracias a Dios por quién es usted. Ajá, así como culito es sapo, igual que yo, pues, ajá. Pero ahí está, ¿verdad? Echándole ganas a la vida. Y usted bien bonita, bien chula, bien hermosa. Mire, la que le diga fea es porque realmente, ¿quién se lo está diciendo? Acuérdese lo que le expliqué, ¿quién se lo está diciendo? Ajá. Póngale coco y queso. Ah. Mire, niña, usted, nosotros estamos hablando, yo estoy hablando, pero yo estoy aquí, mire, moviendo los dedos, hija linda. Ay, viera que de ayer solo tengo arroz, hija linda, solo tengo arroz y un poquito así de pipián que me quedó, mire, el que hice ayer. Pero ahí tengo tortilla, entonces tenía que hacer algo, niña, ajá, para darle comer a mi hombre. Sí, usted. Aunque con las tortillas tostadas y un montón de huevo, sería bueno, niño, usted. Pero no, hay que cambiarle, usted. Hay que cambiarle.
Y yo más tarde voy a hacer pupusas, niña. ¿Cuánta para querer, corazón? Mire, igual el agachonazo. Mire. Yo aquí tengo los camarones ya, mire. Los estoy picando para que me abunden. Mire. Los estoy picando para que me abunden, porque estos por lado casi no abundan. Y los echo enteros, ay Dios. Ahí que mejor los pico para que queden regalitos, niña. Ajá, uno por allá, el otro por acá y así sucesivamente. ¡Ay, mis amores! ¿Cómo estamos, pues? ¡Levante, levántese! Vaya a ver que ya le va a quemar la comida. ¡Levante, levante! Vaya a ver, ya puso huevos la cucha. Ajá. El cuche, quiero decir, levántese, levántese. Ahí decían allá en El Salvador, los tiempos de antes. Yo no es que me haya quedado reprimida en el tiempo de antes, no, no, no. Pero es lo que como hoy de antes, soy así a la antigüita, va usted. Entonces eso es lo que recuerdo. Uh-huh. Pero son cosas buenas, va niña usted. Cosas bonitas que uno se acuerda. Uh-huh. Imagínese hoy en día, niña. Uh-huh. Si usted tiene ganas de echarle camarón del grandote, échelo. Si usted tiene ganas de echárselo entero, échelo, hija linda. Yo ahora tengo ganas de picarlo porque... ¡Oh, my goodness! Solo una libra compré. Sí, usted. Solo aquí 12 bolas. Ajá. Así que mejor para que me salgan unas cuantas, niña, y que apale un montón de volado. Para que... ¿Verdad, niña, usted? Para que abunde. Ajá. Para que abunde. Y yo como que fuera un gran tonel de... Como que fuera un ejército que yo tuviera aquí, va, niña, usted. Pero es que comemos como un ejército, hija linda. No, de por gusto. Tenemos a grandes llantotas que tenemos. Ajá. Pues sí, yo me miro usted que ahí tengo unas mis buenas lonjas. Ay, para que fueran de pescado y comerme la mano usted. Ay, qué rico. Mire usted, yo dos veces he ido a El Salvador y no comí lonja, niña. Lonja, lonja. Pero ya, el otro año, primeramente Dios, sí voy a andar para del tingo al tango, voy a andar. Del tingo al tango. Y voy a ir allá donde... Al rescate y pesca, dice el Rafael. Allá anda, chulita, que te den de la mera lonja. Guacho, me van a dar de culebra, le digo yo. ¿Y la mera lonja de qué será usted? ¿De culebra o de mantarraya? Ay, yo no sé usted. No sé de qué será. Uh-huh. Allá, es que allá una... Antes, pues, mira, había esa lonja bien chula. Yo me acuerdo, yo recién venía y me decía, Emerson, mami, venga, se dice, yo quiero comer lonja empanizada, decía. Berenjena empanizada, dice. Y el muy cabrón, hoy no se harta, pero ni un pedazo de berenjena. Uy, qué feo está esto. Hasta la cara que hace. Chiquito, como yo nunca les anduve preguntando, ¿quieren? Uh-huh. Tomen y coman. Va usted, los tiempos te hacen así. Vaya niña, yo lo tengo ya picado, mire. Ya estuvo. Uh-huh. Pero ni me lavo las manitas. Y el cuchillito de una vez, fíjese que... No, hombre, se acabo de lavar un gran tanate traste y ligero se me hace el otro tanatal de traste, usted. Así que de una vez mejor voy a ir lavando. Y voy a traer la cacerola, porque necesito el cuchillo, usted. Mire, los ensucio todo, a veces. Usted no me mira porque está aquí arriba. Bueno, está bien fresco. Mírate la cacerola. Ay, aquí tengo ya hice la salsa, niña. Mire, hice salsa de tomate. Me falta el curtido que tengo que hacer más tarde. Mire, ya tengo la salsa, mi amor. Voy a traer la cacerolita que tengo de fuera, que el día freír las cosas. Ahora es que quede este voladito. Allá estaba tapada. Es que aquel día freí un poquito de yuca, de nuéganos, de yuca. Ah, ahí que queda. Pues sí, niña, usted, ¿qué le estaba contando? Ay. La, 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 la. Mire, espérame, niña. Le voy a bajar para que vea usted las cosas. Va a escuchar mi voz, pero yo, para que vea aquí, mejor darle la gachonazo, Jalín. Mire. Aquí tenemos un guacalo o un bowl, como usted le quiera llamar. Aquí vamos a echar un puño de huevos, hija linda. Mira, vamos a... Ahorita póngale queso. Ponga atención a todo lo que voy a hacer. Métale el dedo al cascarón, hija linda. Saque bien. Fíjese usted que... Ya me está dando... Ay, que Rafael no le gusta. Ahí está guardando basurero, dice. Ajá. Uh-huh. Que quería yo ir guardando estas voladas porque dicen que este volado después las puedo secar. Según TikTok. Y las puedo hacer abono para las plantas.
Mire, pero no me dura, más contagiosa. Es que como aquí adentro usted, y usted sabe que allá afuera es otra onda, aquí adentro es otra onda. Unos 4 huevos, creo yo. Ah, le voy a dar para los 5. Ey, bicha, bendito sea el Señor, que ya está bajando el huevo. Ya está 4.49, creo que vi la libra, la docena. O 4.99, creo yo. Ya vas a ser basurero, dice el rap. Ya vas a ser basurero. Míreme a mí, pues usted, míreme. Allá en la mesa, no, ya compré otra planta, pues. Ya va mi Rafa, en la cabeza te la vas a poner, me dice el Rafa. Ahí me dice. Ah, luego chifla rápido. Sí, usted. Ay, es que... Será alguien que... Ay, habrá alguien que no le gusten las plantas. Yo quisiera... Yo quiero una casa que tenga, que sea grande, pero que dé entre la bastante claridad, quiero yo, para tener así bastante planta. Ay, que a mí me gusta lo verde ahí. Ay, es que se mira vida. Ay, mire qué bonito. Pero una casa donde no haya plantas ni nada, todo muerto, es verdad usted. Ay, no. A mí sí me gustan las plantas. La gente que no le gustan las plantas, yo creo que ya están muertas en vida, va usted. Ajá. Porque realmente por las plantas uno puede respirar. Le filtran el aire, va usted. Ajá. Ay, yo, mire, yo quisiera tener un gran montón de plantas, pero mi casa es pequeña. Usted ve como que voy a una mansión aquí, pero mi casa es pequeña. Pérez, niña, usted. Voy a dejar este volado por aquí. Es que no le digo que ni quepo aquí en la casa, pues. Ajá. Mi casa es pequeñita, no es grande. Y usted ve que la cocina es grande. Se me va. No, mi casa es pequeña. Ajá. Mire, voy a batir esto. Dice, haga un vivero, ponele teja de blanca y fuere tener. No, hombre, vos. Es que mira, ya apenas está empezando la primavera. Ajá. Después viene el verano, pero para el frío todo se seca. Todo se seca. Todo. Ajá. Y vos, es que aquí, fíjate, en esta casa, en este lugar, aquí hay un gran puño de piedra, vos. Ajá. Aquí es pura piedra, pura la roca, mira. Ajá, pura roca firme hay aquí, vos. Ajá. Entonces plantas así de otras, mira cómo cuesta que se peguen, niña. Cuesta que se peguen. Y viera usted que, hablando una cosa por otra, que yo no tengo cilantro. Y me acordaba que había unas matitas de hierbabuena allá. Y ya llegó no me recuerdo si el sábado o el domingo, anduvo Rafael arreglando la grama, echándole abono, más semilla. Y mire, ya no están. Yo no sé si es abeja o es que va, pero apenas iban saliendo el retoñito así. Tengo por una sopa de red, dije yo, algo va. Mire ustedes, ya se la hartaron, niña. Mire. Bien, mira, así como hay cosas buenas, también existen las cosas malas. No, digamos en el ser humano, va. Y eso que es la naturaleza. Mira, ligero salen los chicotes o abejas o hormigas o arañas, yo no sé, niño. Ya el chirrión me dejaron, los dos chirrionitos ahí, mira. Qué cólera me dio, fíjese. Pero bueno, para todo da Dios, va, usted ya no. Me amargué el ratito, pero después ya me puse contenta. Ya me puse contenta. Espérame, niña, o sea que voy a batir mi huevo. Aquí lo estoy batiendo con todo y yema, hija linda. Ajá. Con todo y yema. Sin miedo al éxito. Ajá. Sin miedo al éxito, corazón. Pues mire usted. Hoy no tengo, dije yo, tengo hierba buena. Hoy ya debe tener más, dije yo. Un guacal me dan ganas de hacer con esa hierbabuena, porque la hierbabuena a mí me gusta. Hasta las cucuzas me gustan. Uh-huh. Y estoy batiendo el huevo. A veces separo todo. A veces separo la clara, la yema y lo dejo a punto de nieve. Yo soy loca. Ajá. Uh-huh. Yo he aguantado las cosas de un modo, las hago del otro. Uh-huh.
que se peguen. Ajá. Mire, cuando nosotros agarramos esta casa, ve que cuando venden la casa no tienen un triste palo, este no tenía ni uno. Compramos palos de manzana, de pera y de peach. Ni uno se pegó. Ni uno se pegó. Como, y esto que Rafa le sudó el bute, usted haciendo hoyo. Le sudó. Y ni aún así, dice, yo me recuerdo que antes la de aquí de enfrente era otra dueña. Y no, cuando nosotros nos venimos aquí tenía un gran palo de ese durazno, bien chulo. Y a la vez se secaron todos los duraznos que habían aquí en el pasaje. Como que una plaga les llegó. A saber qué les llegó. Miren, se fregaron y todo. Se engusanaron. Gracias, Natalia. Que sea de verdad. Pucha. Vaya bicha. Vaya bicha. Ahorita, mire, le voy a levantar más, hija linda. Que estas tortitas de camarón, oh, ya creo que les están pejuegos, este bola. Ah, espérame. Le iba a echar la harina, harina, le voy a echar un poquito de harina para que harina de pan, hija linda. Harina de pan. Con esta volada se puede batir. Mira, aquí van los camarones. Mira, ahí van los camarones. Ahí van los camarones. Mira, aquí va el tomate, chile verde y cebolla. Mira, ay, no quité la balsada esta. Ya de aquí voy a batir nada más. Ay, mire, hay que jamparle más volado para que abunde usted. Ajá, hay que echarle los cebollines. Mira. Cabalito, los tallitos de cebolla, mira. Este volado va a estar bien rico. Ay, mire, aquí le voy a echar en que sea este, que es perejil. Mire, como son camarones, ahí la llevan bien, ¿eh? Espera, que me voy a lavar la mano, mire. Mire, vamos a echarle perejil. Vamos a la vuelta del toro, toro gil. A ver, a doña no comiendo perejil. Ya no está aquí, estará en su vergel, abriendo la puerta y cerrando el clavel. Mira, el perejil. Esta porada es el chichi, hija linda. Póngale ritmo, mi gente. Mira. Ahorita le vamos a echar un consomé de camarón, hija linda. Consomecito de. Échale un montón de verduras para que abunde. Si no, no abunde este volado, niño. Si esta cosa es bien. Voy a quitar esta volada, niña, lo voy a mirar ahí de regreso. Póngale ritmo, mi gente. ¡Miami! Espérate, hija linda. Vamos a echar pimienta, mira vos. Ya le eché un consomé. Vamos a echarle pimienta ahorita. Este volado es bueno. Mira. Amorcito corazón, yo quiero, mira, sal, un poquito de sal, ay, mira, un poquito de esta sal de ajo, este es bueno,
Antes ya le eché sal, pero como le voy a echar salsa, hija linda. Mire, este es sal de ajo. Mira. Este es sal de ajo. Ay, Dios mío, el cominito, bicha. Me quedó muy atrás el comino. Mire, usted que es chiquitita, así les puede agarrar las cosas. Mire. Yo como voy, como que voy burrito de amarrar, tronco de amarrar burrito, tío. Mire, un poquito de comino, mire, hija linda. Poquito. Mira. Ya está caliente. Mira. Ahí está, mira. Ahí está. Mira. Hoy le damos merengue. Mira. Como que es ensalada, era el chunche. Mira. Mira. Allá usted como las quiera hacer, las quiera hacer chiquitas, las quiera hacer grandes. Con salsa, sin salsa. A nosotros con salsa nos gusta. Mira, ahí está. Ay, pero ya no, no he sacado nada. Oh my goodness. Un plato y lento para poner la palabra. Aquí lo voy a poner para ponerlas. Mira, chile verde, tomate. Nosotros lo, con lo mismo cocinamos usted. Ajá. Yo, chile verde, tomate y cebolla ya estuvo, dijo mi mamá. ¡Qué tanta babosada que la echa! Uh-huh. Ahí es el tamaño que usted la quiera y como la quiera, corazón. Que ahorita estoy concentrada, hija. Ay, no la voy a tener bien. Pero quería que me quepan otras dos más. Aquí me cabe otra en medio. Ay, ¿dónde está la cosita para voltear? Creo que sí me cae. Aquí le voy a echar la otra, ¿no? Me van a caber. Cinco me van a caber. Ahí está. Vete para allá un poquito. Vete para allá. Y le cabe otra. Hay que aprovechar la cacerola, hija. ¿Ves? Tortita de camarón, mi amor, y arrocito le voy a tener, corazón. Tortita de camarón con arrocito y su salsita. Y una su lechuguita para acompañarla con una ensaladita, mire. Ahí está, mira. Uy, uy. Vamos a darle merengue ya. Sin miedo al éxito, corazón. Sin miedo al éxito. Esta como que la voy echando. Sí, esa la voy echando. Tengo una palita más chiquita. Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Esta también es chévere. Mira, mira, qué bueno. Esta es otra que se ve. ¿Vale?
Esperamos, espero que a todos lo voy echando ya lo último. Y me voy a echar otra por aquí, ¿no? Me cabe bien. Aquí me cabe otra. Mire qué rico. Póngale ritmo, mi gente. Es que si le hago así, mire, respinga mucho el aceite. Si le hago así, plácatela, plácatela. Aquí me cabe otra, bicho. Aquí me cabe otra. Como tú le digo el canto. Por eso hay que esperar que se doren bien para que no se quiebre. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Usted la puede hacer de camarón fresco, camarón salado. El camarón que a usted más le gusta, corazón. No, es que el camarón aquí, el seco, está bien carísimo. No, hombre, y todos filigüistosos. Ahí está, mira. Uy, está bien aquí, ¿no? Ay, no le puse este. Ah, papel toalla, la cosa que hay. Espera, le voy a poner papel toalla aquí al plato. Ay, para que absorba de aquí. Pon aceite en mi lámpara, Señor, solo quiero seguirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, por lo tanto. Con amorazo, mire. Tortitas de camarón, ahorita le empezamos, corazón. Y en Chulita Vlogs le vamos a tener torrejas, amor. Torrejas. Solo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Yo no puedo cocinar, dice. Yo inventista soy. Pues. Ya ve que ya tengo casi 50 años ya, usted. Ya para no morirse de hambre, uno. Vamos. Cabal, dígame usted, cabal. Aquí me cabe uno. Esta es otra que ya está. Ya está. Esta. Esta es la que le di. Y la que le di vuelta luego. Ajá, esta es la que me quedó. En esta esquinita me cabe la otra. Mira. Póngale ritmo, mi gente. Mira, ya salieron tres. Si quiere usted así, se las come con arroz y atún. Ajá. Pero si usted quiere, le hacemos un poquito de salsa para que usted sabe. Ay, tan receta, dicen la gente. Ajá. Uh-huh.
¿Lo va a querer con salsita, mi amor? Ahí está. Estas dos son las que eché de último. Hay que llevar el calculadito, el calculadito. Mira. Esta fue la que se me quebró. La que se me quebró de aquí. Pero anyway, está comible, está comible. Esta es la que eché. Cuando esté cocinando no tenga bichitos ahí. A la par. Ven, apártense, vaya a jugar. Ve a ver si puso huevo a la marrana. Ve a jugar. ¿De qué lo está guiando? Pero que no me le vaya lejos el bichito. Machi, teniendo tanto espacio no les había echado la vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tortita de camarón! Vaya, poquito para ir dejando su daño. Hola, chiche. Pero ¿sabes qué? Me le faltó un poquito más de huevo, hija linda. Y yo con los 5 huevos le eché, le faltaba uno. Un huevo le faltaba. Uno le faltaba. Ay, se me volvió a quebrar esta. No me quebró. Esta se me quebró al darle vuelta. Aquí la voy a acomodar. Tortita de camarón. Esta me quedó muy desplagadita. Gran vuelta gato que le di a la pobrecita. Va a estar comible. Cristo del cielo, bicha, se me olvidó. Era otro volado que también iba a ser. El Rafa me dijo. Chulita, no tengo ganas de esto, me dijo. Vaya, te la voy a hacer y las cocino, se las hice. Santa María. Ve, esta la voy a hacer una sola, bicha. No las hago dos chiquitas. No dos va. Una chiquitilla me va a salir. Una chiquitilla. Esa es la que me quebró. Ay, y otra vez me iba a quebrar. Yo la arma, cuando me había bajado el fuego, es así. No. ¡Tortita de camarón! ¡Nya, mi madre! Gracias.
¿Y cuál es la volteadera que tenés con esa, chulita? Ay, ay, eso me chistió. Ahí está, mira. Ahí está, sin miedo al éxito. Ni la puerta, mira, tú dices para acá, olor a... Mira. Ni a mi mami. Uy, uy, uy. Entonces lo va a quedar con salsa. Mira, ya estuvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 me salieron. 12. Esta ya. 12 tortitas me salieron. Mira. Voy a poner este quemadito que está aquí. Quemadito. Oiga, la sinvergüenza aquella de este la cama está batiendo. La cama. Necesito un tantito de aceite de ese. Voy a sacar este, espérenme. Tantito. Voy a sacar ese aceite, a ver. Espérenme, niña, usted. Ay, parecito, por favorcito. Mire. Otra vez, picha. Estaban los tomates y la cebolla y el chile verde. Ajá. Miren qué ricas. Aquí tengo tres ajos. Miren, tres ajos. Uno, dos, tres. Uy, ya me apagué esta volada. Mire. Ahorita con el chile, picha. A sofreír esto un tantito. Ay, guanta toda. Esto lo vamos a licuar. Ay, la licuadora no la trae. Para hacer la salsita. Cuatro tomates nomás. Ya ve, es que nosotros triplicamos los mismos ingredientes, ¿verdad usted? Mira. Triplicamos los mismos ingredientes, pero como mi mamá sí me enseñó. Mi mamá sí me enseñó. Uh-huh. Con salsa, dice la Claudia. Ahorita, mamayita. Ahorita, corazón. Y va el tomate. Voy a traer la licuadora, ya vengo. Ya ves que con el agachón cosas buenas suceden. Con el agachón, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el agachón? ¿Ya vieron? Ajá, cosas buenas, cosas riquitas. Te voy a enjabonando las cosas. Uh-huh. Arroz no voy a hacer porque tengo, hija linda. Uh-huh. Hay que se sofría eso. Voy a ir a traer la... Aquí está solo de chela la salsita. Y este voladito, mamayita. Ya tronó, pistolita. Ajá. Miren. Tortita de camarón. Ay, como el plato. A 8. No, hombre, allá. 2.50, ¿vale? O $2, ¿vale? Ajá. ¿A cómo lo diéramos por aquí? Se lo diera con arroz, tortita, ensalada y tortilla. Ah, no. Aquí en la Yusa. $15.99. Más taxas. Y yo no sé si va a querer... Con la champán.
Pepsi, Coca. Va a querer este... ¿Qué otro va a querer este? ¿Cómo se llama? Ah, fresco de arrayán, de marañón, de ensalada. ¿Fresco de qué va a querer? Espera, ya trae el licuador. ¿De qué va a querer el fresco? ¡De carajo vas a querer vos! ¡Uy, chica! Vos, ahorita le voy a lavar los calcetines al Rafa. Ajá. Ahorita mismo, mamayita. Medios asuaditos los. ¡Horchata! Dice. Está bueno, está bueno. Ay, miren, bichas, arroz no voy a hacer porque arroz aquí tengo. Es el arroz de ayer y yo a ustedes no les miento porque aquí estamos en un en vivo. Right now. Miren. Y esto lo hice ayer. Uh-huh. Tortillas, ahí tengo. ¿Cuántas tengo? Ajá. Miren. Cuatro tengo. ¿Cómo la va a querer, corazón? ¿Tostadas o recién hechas? ¿Más le va a costar? Ya se lo vi. Ya se lo advertí. Tortitas de camarón. $2.50 el plato, corazón. Allá voy a ir a hacer una michampa yo y voy a vender comida, bicho. Hay agüita del río, le dan agüita en las quebradas. De jocote lo quiere, amor. Ahorita se lo hago, corazón. Ahí le tengo. Ajá. Yo de horchata. Uh-huh. Tostadas ahorita no tengo. Ah, tostada quiere la tortilla, dice. Ok, ya se la tuesto, amor. Uh-huh. Yo todo lo voy a hacer. Voy a tener una plancha y también voy a tener en leña. Ajá. Para ver qué quiere. Pero yo voy a tener comida básica. Yo frijoles, arroz, quesito, curtidito, pupusitas. Comida básica, pues no así. Comidita casera, pues no cosas así. Al más no hayan quedado solo pollito guisado, nada más. Ajá. O sopita de mora. Ajá. O sopita de chipilín. Ajá. Eso les voy a... Ajá. Voy a vender yo. Sopa de mora, sopa de chipilín, sopita de pescadito. Ajá. Así. Día a día les voy cambiándoles el menú. Va, niña, ustedes. Miren. Chirilica seguras. Ajá. Chirilica. Es que la gente que trabaja tiene pisto. Solo los huevones no tienen pisto. La gente haragana mantiene todo en sus casitas. Sí, no tienen calamidades. Porque la calamidad más grande está dentro, miren, de los corazones. Por eso hay gente que no quieren salir a flote. Porque plata les llega. Lo único que la gran pobreza la tienen dentro del corazón. No le van a echar la culpa. ¡Ay, al país! ¡Ay, nadie me ayuda! ¡Nadie me da mango! Uh-huh. Lo que pasa es que no hacen fluir. Porque la pobreza más grande la tienen dentro del chacalele. ¿No? Del chacalele la tienen. Ay, 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 ay. Aquí voy a licuar. Espérate vos. Voy a echar esto en el licuador. Ajá. Mire usted. A mí me dan ganas de echarle una papa picada, niña. Para que abunde. Ajá, porque este rama pieza rodeculado. Ejote, le voy a jampar. Ahí viene el amor mío ya. Yo me acordaba que tenía ejotes este. Así entero lo voy a echar, así entero lo voy a echar. Para que abunde, ajá. Toda la razón, así o más. Corre. Es que es verdad, hija linda. Es verdad. La pobreza más grande la tienen dentro del corazón. Y si usted es pobre de corazón, todo no le va a fluir. Ni aunque a usted le regalen $1,000. $1,000 le van como agua. Porque como no tienen nada que. Adentro del chacalel, San Antillo les está bombardeando sangre. Uh-huh. Miren que todos esos ejotes no dan. Van a echarlos porque a todos nos gustan los ejotes, fíjese.
Ay, a mí me fascina, no se jote, bichas. Ajá. Me fascina. Ay, apagué la volada. Espera, que estoy. Honey. Buenas. Buenas, buenas. Ahorita te estoy cociendo tortita de ejote. Okay. Y estoy con mi gente aquí. Y yo le digo a la gente que a nosotros como nos gustan los ejotes, Pau. Y la apertura, Pau. Pero es que este Hani no me quiere besar, mire, niña. Usted. Hani, perdón, Hani. Es que venía. Lo primero es lo primero, va. ¿Qué tal si tiene sabor a fresa o a uva o a maracuyá, va usted ahí? Usted puede sentir. Ajá. Va. Pero es que le voy a meter toda la volada a usted. Todo se lo puede echar a los ejotes. El tema es que a María José también le encantan los ejotes. Ahí lo puedo echar los botes en salsa. Estos ejotes que no dan la tripa, niña. Es para que abunde. Si usted tiene papa, échele papa. Si usted tiene algún pipián mal puesto, échenelo. Ah, o un calabaza, pues. Ajá. No le vaya a echar al otro prójimo ahí. Ajá. Tiene calabaza, cualquier verdurita. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? El silencio, la pregunta entre tú y yo. Aquí estoy limpiando los ejotes, bicha. De todas maneras tenía que echar la bolsa porque fíjate que estas bolsitas, yo no sé qué le echan a las bolsas aquí, niña, usted. Si yo dejo el otro poquito de ejotes, ¿se pierde? No sé. Mire, los whisky es otra cosa, mire. Voy a lavar el carro. ¿Vas a lavar el carro? Algo quiero. ¿Algo querés? ¿Algo quiere? Va. Menos mal que voy a tirar un gran puño de bolsas, que como ahí hay un volado para reciclar, va. Ahí a tiro y ahorita la voy a tirar. Me va a vender el carro, dice el Rafa. A pata me va a dejar. El Rafa. Pa' creer, niña. Ya lo venda. Yo me voy a pata. Pa' tengo buenas las patas, va, niña. Ahí ando. Oye, no, Uber. Va, niña. Dice, vaya a vigiarlo. Dice, ¿para qué, hija linda? Lo que es tuyo, hija linda. Aunque lo tengas en la casa, el peperecho es peperecho. Igual, los bolos, los que son bolos, son bolos. Los que son peperechos, son peperechos. Aquí estoy. Mire, yo el bote le voy a echar para que abunde, hija linda. Aquí los tengo. Los peperechos son peperechos. Miren. Dice un dicho allá en El Salvador, perro que come huevo, aunque se le queme el hocico, no se le quita la maña. Espérese, niña. Ay, a licuar iba, va. A echarle volado al licuador, pero de repente me acordé de verdurita. No le digo que yo soy hija de mi papá, viera cómo me gustan las verduras, niña. Yo soy hija de mi papá. Yo allí creo yo, como el maestro no me sacó la ni me sentó. Yo no soy segura si él fue mi papá o qué onda. Pero hay cosas que me hacen como que soy hija de él. Ajá. Yo creo que sí voy a ser hija de mi papá. Yo creo. Uh-huh. Ahí tengo videos yo de queso, hija. Ahí busca en Chulita TV. Uh-huh. Un día de estos vamos a hacer otro que tengo en la María José que el día me estaba diciendo. A uno de hoteles les quita la punta. No la dan, mire. No la dan. Aunque yo compro de estos tiernitos, pero a veces salen y la chudo los contagiosos. Ay, voy a licuar esto. Así cuando venga el hombre de lavar el carrito, voy a licuar lo que freí, mire. No, breboso. De paso que de capita que hay aquella. Anda a comprarlo en la tienda, vale 8 pesos la bolsa. Vos. Yo lo que sufre es que puedo hacer. Queso fresco, queso de salpresado, le llaman en El Salvador. Ay, ya me dieron ganas usted. Porque esos días me estuvieron regalando leche usted. Hoy porque ya no me regalan. A ver dónde conseguían leche esas gentes y me regalaban bien seguido. Ja, y yo antes que la babosada me chuquearan, me perdieran, yo queso las así. Yo que solo es así. Mira.
Aquí estaba. Le vamos a echar una cucharadita de ¿cómo se llama este boleto? Una cucharada de maicena. Solo una. Una cucharadita de maicena, mira. Una cucharadita de maicena. Aquí le tengo las tortitas a hacerle la salsa. Voy, mi amor. Ahorita es el lago, corazón. Mira qué rico. Mire. Yo si tuviera un comedor, yo tuviera unas listas así, porque, y la salsa yo la tuviera separada. Porque hay quienes no les gusta con salsa. Así se la pueden comer con arrocito y ensalada. Y ya subo. Para que no me quede un push. Le voy a echar un culantro con el shot. Y no me va a quedar todo pushpo. Todo pushpo. Todo pálido, pues. El hombre me cierra la puerta de regreso. Hoy vamos a hacer la salsa. Ya está la salsa, mire. Si usted tiene dejas voladitas así, échela también, es igual, hija linda. Ajá, las quiere de tomate, de cualquier cosa, usted las puede hacer. Mire. Voy a echarle un poquito de agüita más. Con camarones, pero hay que echarle consomé de pollo. Ay, para allá ni usted, que aquí tengo la pimienta. No le digo que todo le echamos extra a nosotros, pues. Es que somos locos los salvadoreños, nosotros somos locos. Ajá. Ay, no vale una salvadoreña, todas macheteras ahí. No, las macheteras van por cada van al 3%. Pero yo sí voy a echar los ejotes primero. ¡Salud! Dice la Yaki, saludos a toda la gente linda del chat, dice. No le he echado sal. Buenas tardes, chulita, desde Costa Rica. ¡Pura vida, mami! No, hombre, bicha, ahí tengo el consomé de camarón. Le voy a jampar mejor de camarón. Y no se me van a arruinar. Dice, hola chulita, bendiciones. Señora bonita, la veo desde North Carolina. Gracias, corazoncito lindo. Hay que echarle consomé, parejo están los consomé. Din que es malo, din que los polvos son malos, que no hay que no sé cuándo.
Yo digo que los polvos son malos porque depende de cómo se lo echen, ¿va usted? Uh-huh. Pero a lo contrario, no creo yo. Ya era pepateado toda la gente usted. Y ahí está. ¡Huela guayaba usted! ¿Ah, sí? Es que este era de costilla, pero no, el otro era de camarón. ¡Ay, Dios mío! Ya casi le echaron una costilla de res. Gracias por ese abrazote. Gracias, gracias, gracias. Thank you very much. Gracias. Ay, Micha, me falta el cilantro. O la hierbabuena. Si usted tiene cilantro o hierbabuena, échesela, hijo lindo. Y tiene achote, échele. No, yo no trabajo. Yo a mí me gusta compartir cosas buenas con las personas. Cosas de tristeza, búsquelas usted, hija linda. Uh-huh. Búsquelas. Allí tiene bastante espacio. Uh-huh. Yo no voy al diario trompudo. Uh-huh. Yo no. ¿Qué era lo que le iba a echar? Ay, que no me acuerdo. Yo tenía achote, bicho. Yo tenía achote, pero, o sea, ¿qué me ha hecho? Un poquito de paprika le voy a echar, un poquito. Uh-huh. Tenía un bote de achote, pero fíjate que no sé a dónde lo tengo. Uh-huh. No le hemos echado sal. Uh-huh. Ejote con huevo, qué rico usted. Yo aquí le voy a echar, mire, aquí tengo el gran guacalón que le voy a echar para que abuten, hija. Y no, no abutan, estos arroz desculados no lo pueden dar tan fácilmente. No, esto no. Sal es el volado que... Sal, amorcito corazón. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Hay que esperar que se ablanden un poquito los ejotes y después le echamos las tortitas, hija. Uh-huh. Buenas tardes, mi corazón. Ay, Mari, gracias, mi corazón bello. Echémosle los ejotes. Ahí está. Yo ejote le voy a echar, usted échale las verduras que le gusta. Es que ayer fui a una tienda y estaban baratos los ejotes y me traje otra bolsada así de ejotes, me costó $3. Y esta $4 me costó, bien chiquitilla la bolsita. Es que allá bien lejos, tuve que ir hasta allá por el Sam. Dice, me encanta su alegría. Muchas gracias, corazón. Usted siéntase alegre también, usted. No se sienta tan chico palada. Mira, como que son ejotes en salsa. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Dice una lluvia de bendiciones. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Dice, usted me alegra. Dice, ay, qué bueno, corazón. Qué bueno. Ya levanta la peseta, Geraldo, hija. Si está muy espesa la salsita, le puede echar un poquito de agua. Esperemos que herba, bicho. Uh-huh. Felicidades por sus buenos videos, contagiosa. La bicha, jajaja, dice la Carmen. Ay, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya no le echo más sal porque las tortitas tienen sal. Ya las tortitas tienen sal. Mira. Ahorita voy a esperar que hiervan y que se ablanden un tantito. Mi vida en El Salvador, dice.
¡Wow! Mi vida eres tú, completamente tú. Bonitas las canciones de antes, va. Bonitas. Yo cociné, dice aquella, espárragos, espinacas y huevos y un cafecito. Dice, ay, qué rico, mire. La Yaqui y Juan Blocks, dice. Dice, es verdad, en El Salvador todo está bien caro, dice. Pero no sé cómo, ay, en El Salvador, bo, no se compara como aquí, hija linda. Allá la gente, cuando la gente te está contando cosas de allá, y vos venís y le decís, no sé si a alguna de ustedes les habrá pasado, y le decís, ja, vieras, aquí también qué caro está todo, no les gusta. No les gusta, porque como piensan que están, que uno está aquí en el país de las maravillas, pa, y que los palos en vez de echar polen echan monedas, ajá. Piensan algunos allá, ajá. Dice, échele jotes y repollo. No, repollo hoy no quiero, hija linda. Ajá, repollo, mire, a picar voy, hija linda. Chulita, me gustaría esas tortitas con un arrocito. Ahí tengo el arroz que hice ayer, hija linda. Por eso no voy a hacer arroz. Una ensalada. Una ensalada quisiera, quizás. Creo que tengo una lechuga. Pero, si una ensalada sí quiero. Ay, mire, estos dos manos te los voy a sacar. Solo tengo lechuga y pepino. Eso vamos a hacer de ensaladita. Y aquí están hirviendo mis ejotes. Que hiervan, que se ablanden. Cuando estén los ejotes blanditos, dejamos ir las tortitas y lo tapo y ya estuvo. Y he volado y ya está ready for it. Y ya, mira. El cocinar es fácil, usted, pero cositas así, chiches, ajá. Yo cosas así que bien, bien extravagante, yo no puedo. Ajá, si yo ni chef soy, ni cocinera, ni he trabajado en un restaurante, tan siquiera. Ay, yo lo sé cocinar, que lleven tomate, cebolla y chile verde, ya tú, ajá. Amor, así sazonazo y ritmo, y vámonos, ajá. Nada más eso puedo yo, nada más eso, Me encanta verla, muchas gracias. Espérese que aquí estoy, voy a partir así, así la voy a partir hoy, no la voy a partir. Dice, falta la otra vez la tomate, dice. Chulita, le digo que se con la salsa un conejo, quiero de ti. ¿Qué dice? Un consejo, achí. Y como yo choca usted. Chulita, lo que te digo es que se me destartalan. Yo algunas veces de estar talambo, es la pende, depende de la forma en la que lo saques, quizás. Ajá. O las dejas hervir mucho. Ajá. Porque se aguadan un tantito. Está cocinando, dice. ¿Cuándo las tortas de pescado? Ay, hija, ayer vi un pescado así que se llamaba. No me acuerdo cómo era el pescado, hija linda. No se me hizo caro. Pero $21 valía, más los taxes me iba a costar casi cerquita de los 23. Y me pregunté, dije yo, ay, digo yo, prácticamente lo voy a hacer solo por hacerlo, porque Rafa una vez le come eso, y después todo me pierde. Chulita, yo me refresco de mango. Qué rico, hija linda. Uy, aquí me está ya hirviendo esto. Pero todavía no está. Vos mucho las dejas hervir, quizás. Acordate que el camarón es fast to fast, hija linda. Es fast to fast el camarón. No necesita de mucho. Ay, bicha, no he sacado queso y parece que van a venir los gemelos otro rato. Mira, sacar el queso. Dice, Chulita, me gustó ver tu video en el Aldi. Dice, ay, ya ven Chulita Vlog. Sí, míreme. A la María José al fin se dignó en subírmelo usted. Ajá. Mir, ahí comprando. Tenía tiempo de no ir al Aldi. Es que como allá me queda. Chulita, las. ¡Ay, hija linda! Las torrejas tengo que hacer. No, si ahorita se me han amontonado los quehaceres, vos. Y yo dando virote hablando aquí con ustedes. Ahí está la Emily. Saluditos, Emily. Gran poco yo. Mire, la voy a echar agua. Voy a lavar de una vez unos.
Hoy sí tengo limona. Unos 5 pepinos. Estos arroz desculados, yo les doy las cosas bien picaditas, que no las come el Rafa y la María José. No las bolsas de pepino, como a mí, las que me gustan los vegetales, niña. A mí es la que me gusta. Hola, Anita. Ana, la Wanda. Mire cómo está haciendo si le deja hervir mucho. Tiene razón. Ajá. Es que el camarón es fácil. Ay, ahora necesito una. Para que no genere yo hoja por hoja. Ajá. Solamente la lechuguita y azul. Sin tomate. Y no lleva la salsa de tomate. Pues. ¡Por ahora, mami! ¡Ah! Ya arranqué ahí. Ahí tengo los ejotes, ahí tengo. Como estos pepinos no los pelo, parecen paste para usted. Mire, parecen pastes tiernitos. Ya los lavé aquí, los tengo en agua. Ay, qué helada, esta es agua contagiosa. Espere que voy a lavar el cuchillo, niña. Es que. Ahí tengo un gran puño de cuchillo, pero después yo voy la jodida que estoy lavi, lavi, lavi. Porque después me toca lavar, que eran trasteros usted. Tortita de camarón le tengo, amor. Tortitas de camarón le tengo, corazón. ¿Cuánto va a querer? A 15 el plato, amor. Va acompañado de arroz, tortillas tostaditas y salsa. Dice la Lipsy, pongámosle like a la chulita. Ella se lo merece. Ay, thank you, mami. Gracias, corazón. Mire, vamos a ver cómo están ya los ejotes, picha. Porque el ejote tiene que estar blandito. Que estén masticables, pues. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Pues sí, vos. No me acuerdo cómo se llamaba. Cómo se llamaba el mentado pescado. Le falta un poquito. Le falta poquito. Alejote. Aquí tengo la lechuga en agua, mira. En agua la tengo. Voy a rodajearlos. Al patano. Hoy no le voy a echar limón, que cada quien le eche limón así. Coman limón, bichas. Sí, ya van a ser las 4, esta bicha ya va a venir, la María José. Buenas tardes, bendiciones, chulita, soy nueva en su canal, dice Rosy. Gracias, mamayita. Póngale rico, mi corazón. ¿Todavía le va chocolate a usted? Ajá. Fui a hacer un mandado por ahí, va. Como no me lo agarró el cajero, tuve que entrar adentro, va. Y como no miro usted, me dice la muchacha, ha puesto un... Y le hacen como y me pidieron la licencia, niña. Ajá. No creyeron que era yo. Ajá. Que digo yo en mi mente, ¿qué tal si uno estuviera haciendo cosas chuecas? Me dio cólera a mí. Nunca me la habían pedido. Mire, dice el Marcelo, dice, 168, chulita, camarón nunca comí, dice. Nunca comí. Y pescado no me gusta, pero sí la alegría en las pupusas desde Argentina. No le gusta el pescado ni el camarón. Papayitos, no sabe lo que se pierde usted. No sabe usted las cosas buenas de lo que se pierde. Mire, aquí tengo en el mismo agua helada. Lo tengo con el pepino y todo, mire. Si usted quiere mantener fresca las cosas, téngalas en agua con hielo. Así, y ya. Y después lo saca así, fresco. Uy, sí, bicha, ya tú. Dice, disculpa. Ay, hija linda, se acabó de venir. Dice, ¿cuándo vas? Cuando vaya a votar. Allá tengo que ir a votar. A votar tengo que ir allá. Yo, allá me toca. Mira, allá me va a tronar la cacerola. Mire, bicha. Hoy sí ya está. Hoy sí ya está.
Mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánta va a querer, mi amor? Ay, y luego las tortitas, usted las va a sacar así con cuidado, corazón. No las vaya a dejar así, así como batidero. No, hombre. Tampoco. Como batidero. Pero sí que tiene uno que sacarlas con un gran cuidado. De todas maneras ya van fritas, hija. No van crudas. Mira, ahí estaba. Entonces ya una media hervida y este volado ya tronó. Mira. Y ese plato lo guardo en el mismo rato. Vaya. Ya estoy, ya estuvo, Voy a mangar de tostar la tortilla para enseñar. ¿Quieren el plato ustedes ya, bicha? Y para sacarla, tienen que sacarla con amor. No a que la saca de un solo, no. Todo con amor. Es bueno. Dele la bañadita como siempre. Y ya, mira. Hay que ir viendo, mira. Chus, chus, chus. Y ya, mira, la apagamos y como sigue hirviendo. Y ya para sacarla, la saca así con amorazo. Me dan ganas, le voy a tostar la tortilla. Sí, sí, al fast too fácil, hablamos más de lo que cocinamos, vos. Pero yo, claro y pelado, le digo a la gente, aquí ya sientes espera la receta, porque yo, mi cosa es para hablar, no es receta. ¿Por qué, verdad? Este hombre se va a estar tres tortillas, creo yo. Es verdad, bicha. Vaya. Y tortilla tostada. ¡Vámonos, chile verde! Entonces, mi amor. Mire, vamos. Ay, me sobró harina. La voy a echar en el bote, niña, de regreso. Porque esta no está. No está jugada. Ahí tengo el bote. Mira. Ahorita voy a calentar el arroz al Rafa y su plato favorito, porque este plato le gusta a él. Vaya, mire, ya están las tortitas. Bien. Entonces venimos, le saco una tortita, hago un hoyito por allí y ya le saco los ejotes al hombre. Mira. Ahí están, ¿ves? Mire qué rico. Tortita de camarón. Mira, ahorita tengo. Y estoy tostando tortilla, ¿ves? Rico, ¿va? Es que las comiditas caseras son buenas. A mí me gusta. Voy a calentar el arroz ya que vino el Brad Pitt. Pero enchuco un montón de trastes. Pero no, yo si eso no hay que dejarlo porque estoy aquí. Yo voy a andarle mintiéndoles a ustedes. Para que malgasten, no, o cuiden lo que tienen, bicho. No anden de malgastados. Mire, yo este arroz es de ayer. Mira. Hey. Ahorita te sirvo, amor. Ya veniste al ligero para que te dé en la trompita. Rica. Yo digo que es mía. Uy. No lo comprobaste. Ah, ya lo comprobaste, dije. Ya no he comprobado nada, bicho. Aceite en mi lámpara, Señor, por los pompones. Y esa mamacita, ¿qué te espera?
Y que te queden bien tostadas las tortillas. Y ya no es que te quemaron, se tostaron de más. Ajá. Es que allá para que me viera salido el olor al camarón. Ajá, pero tienen ellas que estar uno con cuidado. Mira. Las tortillitas, mire qué ricas. No es que se quemaron. No están quemadas para nada, hija linda. Se doraron. Mira. Ahí están las tortillas doraditas. Sin miedo al éxito, corazón. Yo antes ahí andaba viendo cuando estaba así, puta. Ay, ay, ay. Y casi me pusieron la mano en el juego, niña, para que aprendiera. Y sí me quemaron, hija, me quemaron. Lloré yo cuando me quemaron. Me pusieron la mano. Bendito sea el Señor que no me quedaron cicatrices. Decían que el juego no me iba a dominar a mí. Ajá. Lo que ellos lo dan. Para hacer las torteras, como le enseñan a uno allá. Ahí estoy calentando el arroz, hija linda. Ahorita se la saco al Rafa, mira. Ahorita voy a botar el agua. Da traerte las bolitas. ¿Quién va a querer, pues, amor? Estoy calentándole el arrocito. Ay, muchas gracias. Puchica, cuántos likes me dieron, bichazo. Llegando tarde, pero presente, dije la René. Ay, gracias, René. Dedito para arriba, quiero ver si se subió el tuyo. Ah, no se subió, bichama. Ah, sí se subió. Muy buena receta. Gracias por compartirla, dice Natalia. Vacas chiche, hija linda. Bien, chiche. Vaya, mire, para sacar. ¡Ay! Muchacha más inteligente. Mire, acá la tortita voy aquí. Espérate, Helen. Vaya, miramos. Ajá. Es que como son de camarón fresco, no hay que darle mucho juego. Si no, se quiebran. Mira, aquí, mira. Miramos la que me dijo, ¿ver? Mira, ahí está, ¿ve? Mira, y no está que floco, 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 que hierva demasiado tampoco, hija linda. Mira, tortita de camarón. Y entonces por aquí se hizo un huequito. Mira, y sacamos los ejotes, ¿ve? Pero si yo estoy con una gran cuchara así, no, entonces un solo batidero, que uno. ¿Ve? ¿Ya vio, niña? ¿Ya ve que no se deshacen? No, pero si metes una cucharita así y la babosa de la torta bien grande, pues obvio, otra vez se te va a estirar. Mira qué bonitas salieron. ¿Viste, babos? Aunque es a lo lejos, pero viste, va, no se quiebran. Mira, las vamos a bañar con la salsita respectiva, mira. Ay, que está caliente. Mira. Este es de mi Brad Pitt. Uh-huh. Voy a dar un huequito aquí. Voy a echarle la sal. Así, mire, niña, usted. Oye, que le exprima el limón. Yo no lo voy a exprimir yo. Vaya. Vaya, niña, usted. Contaditos le dan los pegados de pepino. ¿Cuánto? 15 bolas. Ajá. 15. Uh-huh. Tres tortillas le voy a dar. Mira. Vaya, niña, usted. Mire qué chulo. ¡Tortitas! Vaya, niña, usted. Mire, usted me lo diera los $15 así. Écheme. Ah, bañadito le gusta a usted, que él quiere que se lo bañe más. Sí, por favor, me gusta bien bañadito el juguito. Yeah. Alguien vino aquí, yo no sé, parece que era. No sé qué fue lo que me dijo. Y me dijo, ya ve uno la mente que uno tiene, va. Me dice. Báñemelo más, por favor. El que le dije yo a usted. Es que uno mal pensado, ¿va? No, que me le eche más juguito, pues, me dijo. Oh, no, mójemelo más, por favor, me dijo. Ah. Y pues la mente pecaminosa de usted. Ay, viera. Mente más pecaminosa de uno, hija.
Vaya usted. Tortitas de camarón. Uy, aquí me están hirviendo más. Miren, la saco porque si no, al tol después. Ajá. Vaya, aquí se le pone, miren, la rodajita de limón. Vaya. Tortitas de camarón, mi amor. Tortitas de camarón. Pues sí, usted, ¿quién me va a los 15 lucas, pues? Ajá. Con una chorrocola. ¿O fresco de Arrayán quiere? ¿Ah? Vaya, se lo voy a alprar, picha. Vaya, Rafita. Mira la que compré ahora. Ay, no, es que yo no quisiera comprar plantas yo. Uh-huh. Vaya, amor. Gracias. Gracias. I love you. I love you so much. ¿Quieres hielo, ah? Sí, por favor. Chiquita. No. Parece que te llevo el salero, va. Me voy a el salero, ¿no? Ah, oh, aquí están estos, los últimos ya. Y me dejas uno me dejas. Es fácil darle que comer a los hombres usted, si usted no le das, porque realmente le pesan. La peseta. Sí. No, ustedes pueden decir, ay, que usted todo el tiempo pasa en la cocina. Si yo quiero cocino, si no, no. Y como a mí me gusta. Ajá. A mí me gusta. De vez en cuando salimos a comer. Si salimos, ahí ve a Chulita Vlogs y ya va a ver. Ajá. Hoy sí voy a hacer vlog, bichas. Mira que me va a quedar comida mañana, mira. Patechucho de regreso, ¿ves? Ahí la voy a llevar en quejala a Goodwill. Vamos a la Goodwill mañana. Ah, pero por Chulita Vlogs. Ajá. Le voy a echar sal aquí, ¿ves? Como queda, cuando queda comida, uh-huh. Ya no, no cocino el siguiente día. Uh-huh. Ahí están los chicos, ahí están. Entonces, Juan, dígale a la gente cómo estuvo. Está rico. Vale. Por el tiempo está rico. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Entonces, amor. Tan ricas estas. ¿Te gusta que así te den la boca? Ay. ¿Ah? Cabal. Tú bien sabes dónde me ganas. ¿A dónde te gusta que te dé? Uh-huh. En la boca. Pero viejo rico, bebé. Con sus tortillas tostadas, sus manguitos curtidos, mira. Uh-huh. Y sus tortitas de camarón con ejote, mira. Así le eché bastante salsa porque a él así le gusta. Uh-huh. Mire, y una poca Coca-Cola. Uh-huh. No, sí, ya me lo gané, hija linda. Mire la plantita que acabo de comprar. Mire, esta cada... El año pasado no compré, la vez pasada compré, pero un año me duró. Porque mire, si la dejo afuera se arruinan. Entonces, como que yo solo una ventana tengo, casi no tengo mucha claridad. Mire, solo aquí en la mesa. Pero mire la mesa como la tengo. Me vino alguien y me dijo, ¡ah, Chuleta! Nah, sí, este hombre se ganó el premio mayor conmigo, hija linda. Cabal. Te ganaste el premio mayor, dicen, conmigo. Claro. ¿Ah? Cabal que sí. Mira, bananitas y manguitos. Ajá. Y aquí hay más fruta. Entonces, pues, mis chicas guapas, ha sido un placer estar platicando con cada uno de ustedes. Ha sido un placer incentivarlas para que levanten las pesetas y pongan a hacer oficio, hagan algo bueno para comer y chontearse. Y mire, es fácil, con amorazo y sazonazo, hija linda, cualquier cosita le queda rico. Mire la Hani. Hani, no mami, que no me le va a dejar a Rafa. Rafa. No, tía. Es que después papi paga y esa chucha te va a salir cara. Esa no te va a salir día 100. Ajá. Yo le doy, pero yo fríamente calculado. Sí, él es el gran pit salvadoreño. Ajá.
Él es el gran pick. Mmm. A todos doña la gente. Y miren, con unos chicharroncitos de aquel día. Miren, con unos chicharroncitos. Qué rico. Ahí está, miren. Mira. Limoncito, miren. Limoncito, los chicharrones. Rico. Y ahí está, ve. Va adentro, Jutepec. Con tortilla, sí, pensé que vas a agarrar. Ah, no, ahí la tiene en la mano el hombre. La tengo. Uh-huh. Rico. Provecho, don Rafa, dice. Gracias, gracias. Está sabroso. Mire, mi cosita bonita. ¿Qué está esperando usted, mami? Que se le caiga la comida, papi. ¿Le pica la pulga? No se haga. Le pica la pulga, dice. Honey, me pusiste en vergüenza, mami. Mire qué chulada de perra va. Sin calzones me dejó. Sí, bicha, tenemos que ir a las tiendas. Porque tengo que ir a comprar calzones. Uh-huh. Atarrayas. Atarrayas, dijo mantarrayas. Vaya pues, hija linda. Ay, muchas gracias por todo. Gracias porque se suscribió. Ahora, ayer, antier, o todos estos años que me ha estado siguiendo. Muchísimas gracias a todos los que me han seguido durante años. Ajá. Muchas gracias, muchas bendiciones. Que Dios me los guarde, me los cuide y me los protege. Donde usted esté. Oiga, I love you.